Leyenda de un espeso bosque, donde la fauna y la flora florecía por todas partes. El césped cubría los caminos y arces rojos demostraban la belleza del lugar. Una familia de leñadores con dos hijas, Isabela y Matías, y un día decidieron salir a pasear al bosque que quedaba cerca de su hogar. Hermano, busquemos alguna fresa, ¿sabes que me encantan los dulces de la abuela? Claro, hermano, es un lindo día para caminar. Mientras disfrutaban el paseo, la hermana vio algo sorprendente, un arbusto gigante de fresas. Hermano, mira, un arbusto lleno de fresas gigantes. Hermano, mira, se va a caer una trápala. Mientras la niña se inclinaba para recoger la fresa, vio algo sorprendente, un portal mágico, y rápidamente llamó a su hermano. Hermano, mira, un portal, entremos. Mientras entraron, comenzaron a preguntarse y a gritar. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Pero una bella dama los interrumpió y les comenzó a contar. Bienvenidos a Hocus Pocus Land, el mejor parque del mundo. Aquí ustedes podrán cumplir sus sueños, podrán disfrutar de atracciones increíbles y perder sus miedos. También podrán disfrutar de juegos que los van a asombrar. También pueden quedarse aquí para siempre si es que eso desean. Así que corran, disfruten que ya los esperan. Los niños no tardaron en explorar el lugar y en eso encontraron una montaña rosa llena de colores y obstáculos por pasar, y preguntaron si se podían ¿Nos subir. ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? Sí, claro, bienvenidos a Space Mountain, donde la diversión no tendrá fin. Mi compañero los ayudará para que puedan subir. Adelante, tomen asiento. Les ayudo a poner sus asientos, ya que este viaje acaba de comenzar. Ah!
hermano, me quisiera quedar para siempre en este lugar. Es asombroso. Yo también, hermano, pero recuerde que nuestros padres nos esperan en casa. Vamos. ¿Se divirtieron, chicos? ¡Sí! Es un maravilloso lugar, pero ya es muy tarde para ustedes. ¡Nunca podrán regresar a su hogar! ¡No! Los niños, al darse cuenta de que no podían volver a ver a sus seres queridos, aprendieron la lección: no volver a ir a lugares sin permiso de alguien. Gracias.